Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con el nuevo capítulo de Paper Mario. Déjame decirles que si les gusta este video, pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez. Ahora vamos a comenzar. He terminado en medio del camino, justo después de vencer a los hermanos Koopa. Ahora nos vamos a dirigir a Ciudad Toad. Por cierto, hemos oído sobre un desierto que hay en el Reino Champiñón y ahí es donde la ubicación de otra estrella, así que vamos para allá. Vamos a ver qué hay en ese camino. Bueno, ya nos dirigimos a Ciudad Toad. Paso de luchar contra este. Bueno. Así como para ganar experiencia. Bien, ya tenemos suficientes puntos de estrella. Nos pasamos. Y aquí es donde empezamos. ¡Alto ahí, Mario! ¡Te estaba esperando! ¡Ja! Nadie más y nadie menos que Trupa Junior. Te dije que volvería. Ahora me vengaré. Allá vamos, niño. Mira esto. Ya. Uy. Ay, vaya. Este tipo duro se cae. Mario, te estoy esperando. Te prometo que este combate será muy diferente al resto. ¿Quién es este chaval? ¿Qué le pasa? ¿Quieres desafiarte? Debe estar de broma. ¡Silencio! Tú, Mario, ¿te acuerdas de mí? Pues claro, eres Trupa Junior. El tipo duro, el tipo que se cree duro. Eso es, caramba. Soy Trupa Junior. Esta vez vas a sentir mi furia. Y ahora vamos a tener otra batalla contra Trupa Junior. ¿Preparado, Mario? Te voy a enseñar una nueva técnica que he aprendido. Vaya. Sí, eso es. No has visto nada igual antes, ¿verdad? Tus ataques ya no valen nada. Eso está por verse. Ya hay. ¿Quién podría saber que Mario tenía esas habilidades? Grr, eso no ha terminado todavía. ¡Ya! Bomber, ya sabes qué hacer. ¡Pum! No me di chance para entrar en modo defensa. Vamos a recuperar corazones y puntos de flor. Vamos a ver. De salud estoy recuperado, pero corazones no tanto. ¡Pum! Vamos a ver. Eso lo puedo usar de último recurso. Mm.
¡Pum! Uy. Vaya. Vamos a ver si con un rayo trueno lo acabamos. Vamos a ver. ¡Bum! Electriza. Vaya, ¿quién lo diría? El rayo trueno ha terminado con Trupa Junior. Le dio un golpe de gracia. ¡Ah! Está tendido en el piso. Bien, no hay tiempo que perder. Vamos. Mario. Mario, Mario. Soy yo, Centella. ¿Me recuerdas? Pues sí, te recuerdo. Cuando nos encontramos en el refugio estelar por primera vez y me diste el amuleto de la estrella de la suerte para así realizar comandos de acción. Muchas gracias. Me fue útil. He oído que has salvado a la honorable estrella que había sido capturada por los hermanos Koopa. Sí, y fue gracias al trabajo de equipo entre de Bombette y yo. Bowser y su banda deben estar muy enfadados. Sabía que podías hacerlo, Mario. Estoy de tu lado. Pero basta de celebraciones. Tengo información muy importante para ti. Parece que una de las estrellas están retenidas en alguna parte del desierto seco seco. Ya lo sabía. Bowser lo ha escrito en su diario. Está en un lugar llamado Ruinas Seco Seco. La princesa ha desafiado los peligros del castillo solo para conseguirte esta pista, Mario. Si encontramos algo nuevo, te lo haré saber rápidamente. Ahora tengo que volver con su alteza. Es muy valiente. Espero que estas noticias ayuden. Pues claro. La pregunta es dónde estará ese desierto seco seco. Bla, bla, bla. Vamos a echarnos una siestecita para recuperar todos los puntos que hemos gastado durante estas batallas de camino a la ciudad Toad. Vayamos a averiguar. Ah, vamos a ver las noticias que hay. Mario ha tomado por sorpresa la fortaleza de los hermanos Koopa. Mario, nuestro héroe, ha vencido a los hermanos Koopa que vivían en la gran fortaleza del este. Los hermanos Koopa, conocidos secuaces de Bowser, custodiaban a una de las estrellas desaparecidas. La estrella ha regresado al refugio estelar. Gracias a Mario, a nuestro héroe. ¡Viva Mario! Bien, bien. Vamos a averiguar qué hay, qué nos pueden decir Merlín, Merluz. Mario, ¿quieres que te diga el camino que debes tomar? Solo te costarán 5 monedas, ¿te parece bien? Sí. Excelente. Ahora relájate mientras leo lo que te depara el futuro. Oh, bola de cristal, muéstrame tu sabiduría. Ay, ya, ay, ya, ay, ay, ching, ay, ya. Enfocando su energía en una bola de cristal. Ay, parece una bola, como si fuera una bola disco. Debes ir al sur de Ciudad Top y encontrar la estación, que es el punto de partida hacia una tierra muy lejana. El tren rojo de la estación no puede partir. De algún modo destruyes el obstáculo que bloquea las vías. Muchas gracias por la información, Merluz. Un tipo llamado Rolf acaba de abrir una tienda de medallas en la plaza de ahí. Aún no he oído, no he ido, pero te parece que venden medallas caras. ¿No has visto? ¿No has ido? Por cierto, si cruzas de 7 a seco seco, alcanzarás puesto seco seco. Es una pequeña ciudad, pero tiene una tienda y un hotel top. Yo nunca he estado ahí, me gustaría, pero hace tanto calor. Bien, bien, sigamos.
Señor, mi padre ha abierto la tienda. ¿Quieres echar un vistazo? Es genial. Es una tienda de medallas. Venga, echa un vistazo. Tenemos muchas medallas raras, así que eche un vistazo. Golpe bajar. Desafía la defensa. Próximo, prioridad de ataque. Giro veloz. Vamos a por el golpe bajar, me convence. Por el momento no estoy muy interesado. Muchas gracias de todos modos. El atuendo de los de las flores. Con agua, tierra y luz del sol se obtienen flores muy bellas. Hola, me llamo Toadette Min. Por favor, disfruta de la belleza de este jardín de flores. He oído que existe una encantadora flor que no tenemos todavía. Supuestamente los bulbos tienen las únicas semillas conocidas. A esto se le conoce como bubulbo. Si encuentras a un bulbo, puedes pedir las semillas, las plantaré en ese jardín de flores y las cuidaré. Bien, bien. Así que vamos a ver. Sigamos el camino. ¿No hay algo que huele muy bien? Toadette Tice vive en esa casa. Es una cocinera increíble. Me enseñó la receta deliciosa seta frita. Se hace con la seta. Algún día, si continúo practicando, quizás logre convertirme en maestra de la cocina. Hablando de objetos, ¿qué objetos tengo? Ah, no, ¿qué? Ah, bueno, necesito algo para el camino. En esa ciudad sí que hay varias tiendas. Una Super Z. Uno. Este para esa, un tónico. Una Furia Trueno. Disco Mareo. Bien, bien. Ya hemos comprado suficiente. Ahora podemos seguir el camino. La gente dice que hay una peligrosa criatura gigante viviendo en lo más profundo de esta tubería. Pero cuando la gente te dice que no entres, más ganas te entran de hacerlo. Por supuesto, estarás bien si llevas muchos objetos. Probablemente, bueno, luego veré, iré. Ah, un momento, que ahí encontré un bubulbo. Se ha enterrado. Uf, hola, me llamo Bubulbo. Vengo de campos floridos de la maravillosa tierra de las flores. Me encanta repartir las maravillosas flores de campos floridos por toda la tierra. ¿Te gustan las flores, verdad? Por supuesto que te gustan. ¿A quién no? Por este motivo te haré esto para que lo cuides. Una semilla mágica. Es una semilla de flor. Si se cuida bien, brotará una bella flor. Estas flores son delicadas. Solo alguien de gran corazón puede hacer que florezca. Por favor, cuídala bien, ya que la belleza es frágil. Bueno, antes de ir a Puerto Seco Seco, va al puesto Seco Seco, a la estación del tren, voy a ir a
Alan, ¿dónde está la toalla? Min. Con agua, tierra y luz del sol se obtienen flores muy bellas. Bueno, vamos a ver. Bien, ya le voy a dar la semilla mágica. Igual no la necesito. Oh, ¿me das esta semilla? Gracias, te lo agradezco mucho. La plantaré ahora mismo. ¿Salen flores de inmediato? Vaya. A esto le llamo magia. Bien. Ya vamos a la estación del tren, sin desviarnos del camino. ¿Quién sabe si en el camino pueda volver a encontrar varios bubulbo y así que me den las flores que necesite? Ahí están los niños Todd. Vamos a ver. Ah, ya veo que era lo que bloqueaba. Eso no es problema. Toadette lo arreglará. Digo, Bombette. Disculpa el error. Bueno. Oh, gracias, Mario. El tren vuelve a funcionar. Todos a bordo. Todos a bordo. Este tren va a Monte Escarpado. ¿Vienes, Mario? Sí, ¿por qué no? El tren está a punto de partir. Por favor, suban a bordo rápidamente. Mario y Bombette. Siéntense, amigos. Nos vamos a Monte Escarpado. Ah, es un tren sin vagones. Y Mario va en el vagón. En un tren. Allá. Y Bombette queda por detrás. ¿Sabes la canción de Mario Kart, de cuando en una pista, en un circuito del desierto? Algo así, algo parecido. El capítulo 2, el misterio de las ruinas. Vaya, ahí comienza el capítulo 2 del juego como tal, no de mi serie. Como ya saben, estamos en el noveno capítulo. Monte Escarpado, Monte Escarpado. Los pasajeros que se dirijan al desierto seco seco o a puesto seco seco deben bajar en estas otras ocas estación. El tren funciona de nuevo. Phew, justo a tiempo, por fin puedo volver a Ciudad Todd. Ah, vaya. Si quieres ir al desierto seco seco, debes escalar Monte Escaparado. Sigue las flechas de las señales, así no te perderás. Hay muchas criaturas peligrosas por ahí. Si no tienes cuidado, te harán mucho daño. Si la situación es grave, será mejor que escapes muy rápido. Al menos yo lo haría. Bien. Vamos a guardarlo ahí por si acaso. ¿Quién sabe? Una moneda. Un huevo. Ah. Monedas. Ah, no se me escapará. Vamos a ver qué nos dice. He visto una criatura llamada Waka del Monte Escarpado. Es muy bonita. Waka. Quién sabe. No, tal vez me la vaya a encontrar. No hay nada más por aquí. Sigamos.
Con ese martillo que tengo, no, vamos a ver. Ah, no, no basta, ni bomba. Vamos a ver qué hay. Ah, ni hombre pudo romper ese coso tan duro. Nah, no creo que necesite. Ah, no, maldita sea. ¿Dónde puede estar? Es el cartero. Oh, lo siento, amigos. Lo siento mucho. Estaba buscando algo y no sé dónde ha ido a parar. ¿Qué? ¿No eres Mario? Sí, eres Mario. Hola. Me llamo para Carrie. Soy cartero. Suelo ser un buen cartero, pero estoy teniendo ciertos problemas con una carta perdida. ¿No lo sabías? La he perdido en el monte escarpado y ahora no puedo encontrarla. Si te topas con una carta por aquí, me lo dirás, ¿verdad? Mi trabajo depende de ello. Estaré buscando por esta zona durante un rato. Bien, ¿por qué no ayudarle a buscar sus cartas? Bueno, quién sabe. Ah, ahí es una zona resbaladiza. Es una resbaladora, al fin y al cabo. Bueno, sabes que aquí así podré obtener monedas. Vamos a la resbaladora. Al tobogán. Es como un tobogán. Esa rampa. Ah, esos topos se encuentran en Super Mario World. Ah. Pensaba hacerle el típico juego de golpear topo, pero nada. No es nada importante. Vamos a detonarlo. Vaya. Mira cuánto resiste esa explosión. Bien. Vamos a hacer. Ah, ¿qué hay aquí? Ah, un objeto. Me cogió de sorpresa. No creo que esos topos me goteen de contacto. Me hagan contacto. Vamos a detonarlos. Aún no puedo ejecutar bien el comando de defensa. Ya no, ya lo sacamos de ahí. Ya lo derrotamos. Vamos a cambiar una miel de sirope por otra miel de sirope. La ventaja es que puedo recuperarme. Guaca, eso duele un chichón. Cinco pesos, puntos de corazón. Parece un huevo cocinado. Chichón. Creo que no puedo obtener más objetos. Y aquí no encuentro ninguna carta. Por estos lugares.
un punto de guardado. Eso vendría bien. Preparadora. Vamos a ver. Sí, obtuvimos una carta de Merlón. Ahora vamos a resbalarnos. Oh, esa es. Ah, gracias por encontrarla. Qué alivio. En realidad, estaba buscando otras dos cartas que había perdido. No fue culpa mía, de verdad. Si la encuentras, ¿podrías? Muchas gracias. Bueno, no está de mal, no está malo a echarle una mano de vez en cuando. Uy, casi me coge ese topo. Bueno, no estaría mal luchar contra él. Bueno. Estuvo cerca. Oh, ya me cogió. Bueno, Cooper, vamos a ver. ¡Chusa! Vamos a saltarles encima. Oh. Vaya, de tres golpes se derriban. Bueno, no importa. No importa cuántos golpes les dé. Mientras... No, no creo que necesite esto. Sigamos con la búsqueda. Vamos a ver, eso parece una simple piedra. Un bulbo. Pero en otra ocasión, vamos a ver si se puede ir por un bulbo. Uy, ay, ay. Ojo. Bombet, que tiene un ataque más fuerte. Tiene un buen nivel de defensa. Podría decirse que sí tiene bueno. Sí sabe defenderse bien. Vaya. Esos monstruos de piedra nos van a dejar, dejarnos la batalla difícil. Bueno, ¿quién dijo que las batallas serían fáciles? Bomber, haz tu trabajo. Listo. Bueno, ya recogemos monedas y vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos,
Suscríbete, sube videos viernes, sábado y domingo. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos mañana. Hasta luego.